Nuevamente nos encontramos aquí en Espacio Cultural. Los invito a que recorramos los históricos boliches y fogones aquí en la calle Angosta, en la ciudad de Villa Mercedes. Le damos continuidad al programa y vamos a ir a conversar con un músico y compositor de acá, de la localidad de Villa Mercedes, que está brillando internacionalmente, Darío Alturria, Black Dali. Yo sé que me amas cuando el sol me abraza en la mañana. Llegamos a la casa de Darío, se escuchan ya los acordes. Nos debe estar esperando seguro. Vamos a entrevistarlo. Y creo que eres quien por mi voz canta. Yo. Ya va. Caro, ¿todo bien? Bien, bien. ¿Cómo lo mate? Tocando la guitarrita. Me parece bárbaro. Pase, pase. Venimos a conocerte. Pase. Gracias. Darío, vinimos a visitarte, a conocer un poco de tu intimidad, a disfrutar de tu música. Así que comenzamos, contame cómo se conforma tu familia, de dónde viene este arte. Voy a saber de cuántas vidas viene, pero acá en lo pronto, yo, mi viejo, el Greco, laburante, ¿viste? Pero siempre le gustó mucho la poesía, ¿viste? Bohemio. Tenía como su grupo de amigos que se llamaba Espíritu, ¿no? Y la tocaban, serenatas, ¿viste? Mi mamá, bueno, mi mamá ama de casa, también, ¿viste? Como que es turca, ¿viste? Lucero. Mi viejo vasco, cabeza dura, le tira una pared así, de viejo. Tosudo, ¿viste? Pelo largo, cansador, ¿viste? Voluntarioso. Mi mamá, ¿viste? Así, se ríe. Mi mamá se ríe siempre, como mi abuela afinada era, y sabía leer, viste, libros en voz alta y la gente quedaba escuchando. Bueno, a mi mamá le gusta bailar, viste, y bueno, yo, es una de las partes que uso para comunicarme, no solamente líricamente, sino gestualmente y también físicamente. Así que me parece que finalmente se sintetizó casi todos sus deseos en lo que más o menos estoy haciendo. Se hizo una conjunción de los dos y de ahí nació lo tuyo. Y tus hermanos también están en contacto con la música. Claro que sí. Sí, bueno, mi hermano también es un artista grosso, es productor también de reggae. Nosotros nos debemos al reggae y siempre hacemos esto. Mi hermano es bailarina también y eso. Y bueno, que al final yo creo que, viste, como siempre hay un negro que va a ser libre. Los otros ya han pagado la fianza. Yo creo que intergeneracionalmente a la familia les pasa eso. Los que estudiaron es porque ellos no pudieron y los abuelos no pudieron y alguno le iba a tocar en una generación. Entonces quizás, bueno, es una libertad que yo tengo, que la pagaron mis ancestros. Y bueno, y aquí ando bailando y cantando. Hablando de cantar, vamos a ir a un momento musical, así que deleitanos. Dale. Con algo de tu música. No sé si es de deleitar, pero es de intentar mostrar mi alma. In a hardy days, in a hardy days, in a hardy days now, this hardy day, these are hardy days, in a hardy days.
days. These are harder than now. These are the days. It's better to be humble and prudent. On the right track, you're heading for deliverance. Better living in the world full of violence. Revelation reveals, now we still be turning. Jah glory, and pure and mighty. Jah glory, bring wonders to me. Jah glory, and pure and mighty. Jah glory, bring wonders in our hearts today. In a hard day, these are hard days now. These are the days. In a hard days, in a hard days, these are hard days now. These are the days. Hey. These are hard days. In a hard days, these are hard days. In a hard days. Bien, Darío. ¿A qué edad aprendiste a tocar la guitarra y descubriste que esto era lo tuyo? Yo creo que en realidad me gusta más las humanidades. Mi abuelo había sido, ¿no?, como una persona en su época, un intelectual, ¿no? Habría tenido Agustín Sigifredo Lucero, había tenido su diario Independiente, El Censor, con Tello Cornejo. También escribí en Rosario, un hombre que tenía ahí frente a la Plaza del Mercado, ¿viste dónde está la óptica? Sí. Toda esa esquina, él tenía un ramo general, ¿viste? Ajá. Y bueno, era turco, también era martillero público, hacía remates los fines de semana. Fue como un ramo general de Mercedes, uno de los primeros ramos generales, ¿no? Bueno, y él tenía su afición por la literatura, la filatelia. Él dirigía el centro de filatelistas, que ya no existe más, creo, acá en Villa Mercedes, ¿no? Que es el arte de poner, ¿viste?, con la lupa las estampillas del mundo. Ajá, muy delicadamente. Sí, sí, sí. Bueno, eso hacía mi abuelo. Y bueno, era fotógrafo profesional y artístico. Se ve que era divertido, una pena que no lo pude conocer. Le gustaba bailar el tango, ¿viste? Pero no podía bailar mucho porque tenía una afección cardíaca y murió por eso. Claro. Pero bueno, creo que de ahí viene lo mío. Y después a mí lo que me interesa es Rastafari. Después por eso es que yo estudio, soy casi economista. Estudié para economista, no tenía ganas de ser músico. Porque mueren complicados, tienen vidas medias locas, ¿viste? Es como que está lindo ver el ser el rockero, pero desde una revista, mirarlo a la revista, claro. No ser el protagonista. No, yo quería ser economista, pero bueno, la vida me... Así que tuve que aprender de grande a tocar la guitarra. Ajá. Así como a los 25, 26 años. También, aparte de la guitarra, ¿te gusta la cocina? Sí, sí. Me gusta la cocina mucho. Bueno, mi familia todos cocinan muy bien. Es como que también, viste, sé que es algo especial, es para uno, es energía que uno incorpora, y cuando he estado mucho de gira, siempre uno come cualquier cosa que encuentra en la calle, entonces que el momento de la comida en casa es el momento de recargarse, yo lo disfruto. Exactamente. ¿Sí? Sí, me junto ahí con mi familia mucho ahora, mucho más que antes, que estaba tan ajetreado. Y bueno, tengo mis compañeros ahora, que hice un grupo de la banda nueva. Cuéntame. La Brigadista Etíope, que me llevo muy bien, qué loco. Y bueno, como tenemos, somos iguales en un sentido de que también, como ellos también me mantienen muy en línea con el alimentario, porque ellos son todos así rastas, ¿no? Ajá. Practicantes, bastante practicantes. Entonces, comemos. No toman alcohol, no te voy a decir que son aburridos, pero está piola. No, tranqui. No toman alcohol, ¿viste? No comen carne. O sea, fuman sus palones, ¿no? Pero ¿qué vas a hacer? También, ¿qué querés? Mi papá me dice, pórtate bien, pero no tanto, me dice mi hijo. ¿Viste? Y bueno, y con ellos, ¿viste? Estamos en esa, jugamos al fútbol, y cuando coso, ¿viste? Son muy sanos los manes. Entonces, como que profundizamos mucho el razonamiento. Hablamos muchas cosas, ¿no? Somos gente que cada uno ha sufrido sus vivencias en la música, en el negocio de la música, así que nos contenemos, filosofamos sobre lo que realmente es. Cada uno tiene su fuerte, porque tenés personas que vienen, por ejemplo, como Álvarez, que a los 18 años tocaba en Todos Tus Muertos y volvió a la escuela y le decían, vos sos el que toca en Todos Tus Muertos.
No se puede trabajar, viste, siendo menor. No, yo no soy, no, vos sos el que allí fuimos al recital y estaba. No soy. Después que terminó el colegio, sí, soy yo. Aunque te hiera la oportunidad de amar, aunque no sepas lo que es la tranquilidad, yo te enseñaré a amar, te enseñaré a cantar, te enseñaré a besar, a dar, a recibir y a dar, a recibir y a dar, a recibir amor. Porque aunque quieras olvidarme, no podrás, en cada reggae mi voz te susurrará que te enseñaré a amar. Si quieres apagarme el sol, pararme el corazón, no lo permitiré. Si quieres apagarme el sol, pararme el corazón, no lo permitiré. Si quieres apagarme el sol, pararme el corazón, no lo permitiré. Ya no. Si quieres apagarme el sol, pararme el corazón, no lo permitiré. Porque yo siento que tú quieres lastimarme, quieres pararme, quieres inmovilizarme. Sabes, siento la hiel, siento ese gusto cruel. Siento que intentas arrojarme una y otra vez. Si el veneno te sobra y te arrastras como una cobra, ya me hice inmune a tus mordeduras. Y a cada paso entiendo un poco más de tu locura. Que tú quieres apagarme el sol, pararme el corazón, no lo permitiré. Si quieres apagarme el sol, pararme el corazón, no lo permitiré. Bien, Darío, contame el presente y ya el futuro, los nuevos proyectos. Bueno, el presente, y es auspicioso en el sentido de que ponerle, tuve un año difícil hace un año que estoy como solista, voy a cumplir ahora un año, y la verdad que trabajé mucho, fue muy arduo. Primer disco, todo promocional, me están conociendo ahora en otro plan, haciendo otra música, no otra música, sino un reggae con otro tinte, otra. Entonces, bueno, estoy en etapa promocional, pero el presente es bueno porque en eso que estaba, que necesitaba mostrarme, me invitaron a tocar ahí con, justamente que canté esta canción de Julian Marley. Y viene Julian Marley, va a tocar en el Luna Park y me avisaron que si quería tocar. ¿Vas a compartir escenario? Bueno. Sí, con Julian y con los Wailers, hacen una reunión con los Wailers que lo acompañaron en los últimos años de vida a Marley. Uh-huh. ¿Esto es el 5 de mayo? En el Luna Park. En el Luna Park. Marley reunión, Julian Marley y The Original Wailers. Viene tecladistas originales, músicos de la banda, viejitos, realmente. Uh-huh. Julian tiene como el color de voz más parecido a Marley. Uh-huh. Entonces cuando hace tributo a Marley, parece que fuera él, es impresionante. Por eso está tan contento Aston Barrett, el bajista que era compañero de Marley. Como dice, es como sentir que la sangre está otra vez de él acá y sentimos que está él. Así que bueno, muy linda experiencia. Acá veo que tenés un par de fotos, contame qué representan, quién están, tenemos para preparar un té. Sí, bueno, justamente lo que tengo ahí, te estaba hablando justamente de Julian Marley, sí, que viene con Aston Barrett. Aston Barrett es el bajista de Wailers, compañero de Bob Marley, ¿no? Que fue, es un tipo que revolucionó la música reggae porque él hizo el balance grave del bajo. Uh-huh. Vienen del rocksteady, el reggae viene del rock, del ska, del rocksteady. Rocksteady, líneas bailables, líneas tum 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 tum, pero este hombre con Lee Perry y bajaron toda la frecuencia de, a lo que es reggae, paso de mula se llama. Uh-huh. El ska era el rocksteady, tum tac tum tac, el reggae bien, como el burro. Entonces ese hombre inventó ese audio, pero entonces como Marley venía del ska y la onda nueva era el reggae, se juntó con ese bajista y baterista que eran hermanos, Carlitos Barros, Carlton y Aston, y hicieron una formación revolucionaria para el reggae, lo que conocemos hoy como popularizaron el reggae. Claro. Y este es Aston, es el compañero de Marley. Esto hace como 6 años. Ajá. Cuando vinieron, pudimos hacer que vengan gente a trabajar para que vengan a tocar a Villa Mercedes los Wailers. E hicimos 3 shows, Mendoza, tocamos como 3 veces con ellos. Y ahora lo voy a volver a ver después de
De como 6 años, sí. La foto de al lado está tu hermano. Sí. Con su proyecto de Blessed, un gran artista, muy bueno. Está tocando con un par de mis ex compañeros de CAME, así que... Bueno, casi toda mi experiencia del reggae yo la he vivido desde muy chico con él, porque ahí en mi casa a mí siempre me interesó el reggae y más que nada Rastafari, ¿no? Porque me parecía muy raro, ¿no? Como era un misterio, y como me gustó el misterio, así que con él nos metimos de cabeza de muy chicos en lo que es más o menos Rastafari. Y siempre las primeras músicas las hice con él, todo lo que aprendí a tocar lo aprendí que me enseñó él y siempre, viste, o yo traía los discos de Marley y era chiquito, viste, y él era chiquito y no quería jugar a los autitos, quería escuchar con Marley, ¿entendés? Se prendía con vos. Claro, era grande para ser chico. Claro, exactamente. Entonces, bueno, mi hermano, importante. Para pa pa 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 para para pa pa 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 para. Yo sé que me amas cuando el sol me abraza en la mañana y me hablas. Oh, oh, yo sé que me amas. Y creo que eres quien por mi voz canta. Oh, oh, preso del hoy, esto es lo que soy. No puedo hablar por vos. Sin ataduras, sin religión, el héroe de mi ficción. Yo sé que me amas. Cuando el sol me abraza en la mañana y me hablas. Oh, oh. ¿Vamos con el té? Vamos con el tecito, como para distender un poco. Dale. Un tecito de Jamaica, ¿ves? Unas florcitas. Uh-huh. En México, ¿ves? Están las florcitas de Jamaica, tamarindo, todas esas. Y usan o hacen como agua, que es como un jugo, ¿viste? Agua de Jamaica o agua de tamarindo. Pero un tecito, ¿viste? Calentito, ¿ves? Rosita es. Perfecto. No sabes qué bueno. Tiene unas pasas de uva. Y además relajante, es muy bueno, es muy bueno. Esto me enseñó, ¿ves? Otro compañero mío de la banda, el negrito Ernix. Mi productor, es muy espiritual el negro. Me enseñó estas cosas, ¿ves? Y está bueno. Y mientras disfrutamos del té, quiero que me cuentes acerca del disco que vas a presentar próximamente acá en el Boliche Don Miranda. Sí. Y después en Buenos Aires. Claro. El Verbo de Fuego, mi primer disco solista. Muy contento, hecho parcialmente en Jamaica y en Argentina. Con una selección de músicos jamaiquinos y argentinos. Para mí lo mejor de nivel mundial que pude encontrar desde Jamaica hasta acá. Para hacer un disco purista de reggae. Voy a tocar en lo que para mí son los cuatro, por mi emoción, lugares más importantes del país. Sí. Que son el 5 de mayo en el Teatro Luna Park, sí. en el Estadio Luna Park con Julian Marley and the Wailers. Otra parte más importante que he tocado, Boliche de Miranda, de Argentina, del Oeste, el más importante de Oeste Argentino. El 14 de mayo, los espero a todos porque tengo un show de reggae con una banda de reggae alucinante, temático, súper rastafari, una obra de teatro muy creíble, espectacular la performance. Perfecto. Después el 20, Teatro Vorterix, voy a tocar con mi productor del single Noel Loyalty en Jamaica, que fue Álvaro Oise, un italiano que vive en Jamaica hace 20 años y viene con la Schengen Clan Band a presentar su disco Freedom and Falla. Y después de eso ya nos vamos al 11 de junio, que es la presentación oficial del Verbo de Fuego en la Trastienda Club el 11 de junio en San Telmo. Hablando del tema No Loyalty, grabaste un clip con Duane, sí, Stephenson en Jamaica, ¿no? Claro que sí. Grabé con Duane Sin Lealtad, está rodado en Tivoli Garden, una de las villas más violentas de Jamaica, de donde salieron los tipos que le pagaron para asesinar a Loa Marley. Son lugares re locos donde los propios quieren matar a sus propios héroes. Muy significativos. Muy significativos. No pudieron, pero lo intentaron. Entonces como que mostramos que todo sigue igual, que a pesar que Bob le mostró Jamaica al mundo, la villa sigue igual y la gente sigue viviendo arriba del plástico. O sea que todo lo que Bob le dio a la isla se lo quedaron los políticos. Entonces eso es lo que estoy mostrando con Duane en ese video. Y cambiamos de tema, aparte de todo este disco nuevo, estás haciendo alguna incursión en el cine, ¿no es cierto? Sí. También estoy grabando con Marla Brown, con la hija de Dennis Brown, el cantante de los cantantes de Jamaica. Ajá.
Sí, estoy haciendo como sería un docudrama, como fue un reality show de un año, cuando empecé en Tierra del Fuego, con una pista, en el kilómetro cero en el canal de Beagle, a caminar kilómetro a kilómetro, buscar integrante por integrante, hasta que en un año busco el público de a uno, de a 20, de a 30, de a 100, muy poquita gente al principio, ahora cuesta. Y bueno, lo voy a terminar el 5 de mayo en el Luna Park, como que en un año me trabajé muy duro. Tenemos también dando vueltas una invitación a España. Claro, al Rototom Samplash, el festival más importante de reggae del mundo. Una dicha, bueno, eso es algo que me reconforta. Este año no, económicamente es difícil, pero el reconocimiento que he tenido de este año me ha fortalecido y me hace estar cada vez más convencido de que el reggae me eligió y por algo tengo que seguir tocando el reggae, así que... Totalmente. Darío, muchísimas gracias por recibirnos, no, por conversar con nosotros y bueno, te estaremos viendo próximamente. Dale, el 14 de mayo, ¿no? En el boliche de Don Miranda vamos a hacer un show del Verbo de Fuego, re bonito. Bueno, van a ver la experiencia de Rastafari ahí, en cuerpo presente, la vibración positiva de Rastafari. Muchas gracias. Compartimos así un programa más de Espacio Cultural. Los invito a que nos sigan a través de las redes sociales. Quiero agradecer especialmente a Anacleta por vestirme, a Lola Zapatos de Autor por el calzado y a Alejandro Altamira por el peinado. Nos reencontramos la semana próxima aquí en Espacio Cultural por Canal 13 San Luis. Chao.